Mujeres en el Surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí de regreso con su programa Pez en el Surco. Y aquí otra vez un gusto compartir los micrófonos con Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás? Muy bien, Oli. Muy contenta de estar nuevamente aquí en las cabinas virtuales de este programa. ¿Y tú? Pues muy bien, igual, ¿no? Sentado donde... He estado sentado en los últimos 9 meses, ¿no? Y no me he movido y aquí voy a seguir. Bueno, Oli, pues a lo mejor un poco de ejercicio no vendría mal de pronto, ¿eh? Pero bueno, lo bueno es que estando sentado ahí durante estos 9 meses, pues hemos tenido también entrevistas muy, muy interesantes y hoy no va a ser la excepción en este programa porque tenemos... como invitada a Irma Pineda. Yo creo que nuestro auditorio, por supuesto, la conoce como poeta, pero también vale decir que Irma es profesora, es traductora, es representante también de América Latina y el Caribe en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU para el periodo 2020-2022. Y bueno, Irma, muy, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Adiós, Shigerato. Muy buenos días. Pues estoy muy contenta de esta invitación, de estar acá. Gracias, muchas gracias a Pez en el Surco, a Nayeli, a Oliver. Qué gusto saludarles. Mucho gusto, ¿eh? Y sí, es, la verdad, es un verdadero gusto tenerte aquí en el programa con nosotros, ¿no? Porque hemos escuchado mucho de ti virtualmente últimamente, ¿no? Y qué bueno que tenemos chance de platicar así casi en persona. Podríamos platicar contigo, Irma, de muchos temas, ¿no? De muchos de tus libros también, pero en esta ocasión queremos hablar de uno en particular, que es el libro que has sacado recientemente, que se llama Azul Anhelo. Es un libro editado por la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, quisiéramos preguntarte como de dónde viene este deseo primero y esta necesidad tuya de escribir. Más allá de este libro, digamos, ¿cómo es que tú empiezas en este ejercicio de la escritura? Sí, gracias, Nayeli. Pues yo creo que empecé como muchos empezamos, ¿no? A hacer alguna forma de arte, sea pues a través de la literatura, de la música, de lo plástico, pues por una necesidad de sacar cosas, ¿no? De sacar tus cosas que de pronto traemos atoradas y que encontramos en el arte una forma de comunicar o de, al menos de sacar, ¿no? Yo siempre digo que para mí la poesía es mi forma de exorcizar mis demonios. Entonces, esos demonios que uno trae dentro bien atorados y que nos hacen más daño adentro, entonces hay que sacarlos de alguna forma y para mí ha sido la literatura, ¿no? Particularmente la poesía. Y bueno, también después me quedó claro que la poesía podía servirme no solo en un asunto individual para hablar de mí, de mis emociones o de mis sentimientos, sino que la poesía también podía ser un medio, un canal por el cual yo pudiera recuperar la memoria de mi pueblo, contar las historias que contaban los abuelos, las abuelas. Y entonces ahí encontré como la función social de la literatura en un contexto comunitario, en un contexto indígena, y eso me enamoró más que la poesía como un hecho individual. La poesía como un asunto comunitario, colectivo, es lo que me apasiona en realidad, ¿no? Y bueno, pues tocando el punto de Azul Anhelo, fíjate que... pues también a lo largo de los años fui observando que aumentaba la violencia hacia mujeres en la región del Istmo particularmente, y pues yo quería contar algo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues que la palabra pueda servir para hablar de lo que está ocurriendo y para apostarle a sensibilizar a alguna gente que te lea. Y entonces es un libro que en realidad escribí desde el 2013, estamos hablando que se tardó 7 años en poder ver la luz,
Y entonces, en ese momento, todavía no teníamos estos movimientos tan activos o tan visibilizantes de las condiciones de las mujeres, ¿no? Entonces, sí sentía yo la necesidad de contar estas historias de mujeres que me fui encontrando en el camino y que pues también yo fui buscando más historias a partir de las visitas en los refugios. Y entonces, cuando tú llegas a un refugio para mujeres que han vivido la violencia, no tienes idea de la magnitud de lo que te encuentras ahí, ¿no? Porque te encuentras mujeres que han huido para salvarse, para ellas y salvar a sus hijos, mujeres que llegan arrastrando 4 o 5 hijos y bueno, pues uno se pregunta cómo han podido sobrevivir. Entonces, también hay esa necesidad de que ellas cuenten su historia y la verdad es que siempre fueron muy amables conmigo en los refugios, muy dispuestas a platicar, como decía, esta necesidad de contar, ¿no? Lo que habían sufrido, lo que habían vivido y pues que tal vez otras mujeres lo pudieran leer y entender que la violencia tiene muchos rostros, ¿no? Un rostro que a lo mejor viene desde el ser amado, desde la persona que tú amas y que te puede estar violentando de muchas maneras. Un rostro muy sutil, ¿no? Cuando hablamos de una violencia psicológica, emocional, económica, que no se nota mucho hacia afuera, pero está y ocurre. Y pasando por esta violencia estructural, ¿no? De mujeres indígenas que yo entrevisté, pues que nunca tuvieron chance de ir a la escuela, nunca tuvieron chance de escoger con quién convivían, porque pues en el pueblo se decide, la comunidad o la familia decide. Entonces, pues no tuvieron algunos privilegios que pues tenemos otras, ¿no? Como la posibilidad de decidir, la posibilidad de estudiar, de decidir tu camino. Entonces, varias cosas, y la violencia de Estado, que me parece también terrible, en el sentido de las desaparecidas, en el sentido de las familias, donde vemos una omisión del Estado, ¿no? A veces una participación directa del Estado a través de sus funcionarios, a través de sus fuerzas armadas, y a veces esta misma omisión, desde no recibirte una denuncia, desde que las familias de las mujeres batallen para poder procesar una búsqueda. Entonces hay una violencia de Estado, hay una violencia estructural, o sea, lo que te digo, tiene muchos rostros. Y esto, pues, a veces la gente se cansa de verlo en cifras, en estadísticas, en nota roja. Y entonces creo que la poesía es una forma en la que podemos apelar a esta sensibilidad de la gente, ¿no? Y que tome conciencia de un tema que cada vez se nos hace mucho más evidente e imposible negar, ¿no? He ahí la reacción pues tan iracunda de muchos grupos frente a temas de feminicidios, de desapariciones de mujeres, de acoso, hostigamiento. Entonces, encontramos también una sociedad cansada de estar viviendo y estas violencias y hay que encontrar alguna forma de nombrarla, ¿no? Y creo que para mí ha sido la poesía, la forma de nombrar y de acompañar también estos procesos de las mujeres. Pues sí, está bien, bien fuerte el tema, ¿no? O sea, a mí igual me pregunto, ¿no? ¿Cómo escribes sobre un tema, digamos, tan, una violencia tan fuerte, ¿no? Un tema que la verdad nos toca así emocionalmente, ¿no? ¿Cómo es el proceso de sacar un libro o un poemario sobre eso? Ay, pues medio borracha, la verdad. No, fíjate que sí, son procesos muy, muy dolorosos, ¿no? Pero bueno, pues lo que les digo, ¿no? Que también hay esa necesidad de contarlo y de cierta manera ser portavoz de lo que están ocurriendo en otras circunstancias que no son las mías o que están viviendo otras mujeres que, pues, que no soy yo. Pero fíjate que en estas entrevistas una de las mujeres me dijo algo muy bonito, ¿no? Que para mí ha sido como muy, muy significativo y entender la importancia que puede tener la palabra. Entonces me dijo, Dios te dio el don de la palabra, úsalo, ¿no? Y y yo así de, ay, ¿no? Qué emoción que alguien te diga que tienes un don, que es la palabra. Entonces, pues les digo, ellas estuvieron como muy dispuestas a comentar y a contar sus historias y a narrar lo que ellas vivieron. Algunas aceptaron que se pusieran sus nombres, ¿no? Entonces en el libro van a encontrar que hay poemas que tienen nombres y otras me dijeron, no pongas mi nombre, pero yo espero algún día encontrarme este libro.
Y bueno, pues digo, han pasado 7 años, pero finalmente está, finalmente salió. Y además me parece que salió en un tiempo muy propicio, que hay muchas mujeres ya tomando acción directa sobre el tema de la violencia hacia las mujeres. Y aquí yo lo que quiero resaltar es que estoy hablando mucho más de cerca de la violencia que sufren las mujeres indígenas, ¿no? Digo, todas sufrimos muchas formas de violencia. Anoche mismo de pronto me tocó un compañero de asiento en un camión y el tipo bajaba la mano. Entonces de pronto dices, oye, si yo que soy una mujer madura me pasan estas cosas en un camión, no me imagino a las jovencitas, ¿no? Entonces, pero sí hay temas que creo que tocan de manera más doliente a mujeres indígenas, ¿no? Sobre todo esta parte del peso de la cultura, del peso de la comunidad, cuando les resta la posibilidad de tomar decisiones sobre sus destinos, ahí sí es una cosa muy, muy dura, ¿no? Cuando te encuentras que no pueden estudiar, no porque no quieran, sino porque no hay condiciones en la comunidad, y a veces si la pobreza está ahí presente, pues hay una cosa cultural todavía muy fuerte, ¿no? Que es que si hay poco dinero en la casa, ¿a quién van a mandar a la escuela? ¿A quién priorizan que estudie? Y pues de nuevo volvemos a que son los niños, ¿no? Porque hay una cosa cultural muy, muy fuerte ahí todavía. Entonces, sí hay cuestiones muy particulares que nos toca vivir como mujeres indígenas y que también es importante nombrarlas, también es importante hacerlas notar, ¿no? A mí me da mucho gusto que en muchos contextos urbanos haya mujeres saliendo a protestar, a exigir más respeto a la vida, ¿no? Digo, al cuerpo, a la dignidad, pero en general a la vida. Pero en los contextos indígenas, esta visibilización del tema y esta protesta se vuelven muy complejas. Entonces, esta violencia también, lo que lo vuelve más doliente en el contexto indígena es que se vive en silencio o se vive en soledad, ¿no? Porque aunque haya muchas mujeres en una misma comunidad viviendo procesos de violencia, no todas pueden tener el ánimo o las condiciones para unirse, para armar grupos, redes. Entonces, sí es mucho más complejo cuando lo pensamos en términos de violencia hacia mujeres indígenas. Pues muchísimas gracias, Irma, por todo lo que nos estás compartiendo. Queremos ir a una pausa musical, pero antes de hacerlo, nos gustaría muchísimo que nos puedas compartir alguno de los poemas de este libro, Azul Anhelo, que es un libro, por supuesto, bilingüe. Vamos a encontrar un poema en zapoteco y un poema en español, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el libro, les anuncio que está también disponible en línea. Hay una liga que tiene la Universidad de las Américas, la UTLA, y entonces ahí pueden encontrar la liga y bajarlo de manera gratuita y pues pueden leerlo, ¿no? Cristina kinya pativa dun jela. Kinyu vadun gi unizana andala a belunes agigi. Kinyu ni via veninti li chiyo. Via ani. Girutti kin inandala ave menine gieran uve. Kinyu ji nieve gichiro kinyabi kashamiga bela ave. Chinakari dunashika veraka. Gastinga. Pishose bekuchi la ave. Buze eluve. Use erua ave di chanda aia. Tigiu bachu ungu uyu vila ave. Tiragusa ave gande isas yo shove. La kaguchi mia ave la ave. Nanjo venga tiguna a. Patingi uchisa anaru alichi. Tigisuni sa juni nechona denju. Ji Cristina visachi inu shoppa isa. Bishose uku ani guttalu. Nevidichi ne tingi ula ave. Tiguni ve chinya neshana ve jingi. Nella gangiu che cuciuci che andano a sine, nava a nasti, Cristina così di Cajapaui, in inigujana, guse e luca, igiuva, ciungiu, guiubi laca. Cristina no tuvo novio. Ningún joven la cortejó siguiendo sus pasos por la calle. No conoció alguno que le gustara en la escuela. No conoció ninguna escuela.
Nadie le llevó serenatas o ramos de rosas. Nunca fue a la ciudad para que sus amigas le contaran cómo se enamora a las muchachas. Nada de eso. Esos sueños no viajan a su pueblo. Su madre le dijo desde niña que su boca enjuagara con palabras bendecidas para que alguien se fijara pronto en ella, pues al cumplir 20 años sería muy vieja. Le dijo también que no habría mayor honra para una mujer que ver en la puerta de su casa una garrafa de mezcal y tres borregos. Cristina lo supo a los 16 años. Su padre la entregó a cambio de la ofrenda para trabajar por su hombre y parir hijos. Mientras él embriaga su miseria y su tristeza, Cristina le enseña a sus hijas a esparcir signos en su rostro para que alguien se fije pronto en ellas. Sí, qué fuertes, varios de los poemas. Anoche sí, estaba, fíjate que estaba, lo estaba leyéndolo. Sí, sí, sí. Justo ahorita me acordé del de La flor que se llevó, que creo que también en alguna entrevista dijiste eso, como que lo habías escrito tomando mezcal. Ay, sí, sí, no, ese, creo que ese, incluso más que Asuna Lelo, ese ha sido como el poema más, el libro más doliente, ¿eh? De verdad, además era una época muy compleja para mí, porque tenía el hijo pequeño, entonces, pues ya sabes, la dinámica de un niño chiquito, ¿no? Y además llevarlo a la escuela, párate temprano, prepara las cosas, el desayuno, llévalo a la escuela. Entonces, mi único espacio, porque además tenía que ir a trabajar, mi único espacio para escribir era entre las 4 y las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, pues yo me paraba en la madrugada y empezaba a escribir, y era una historia como que me dolía tanto porque me acordaba de muchas cosas. Entonces yo a las 4 de la mañana ya me estaba sirviendo un trago para seguir escribiendo. Sí. ¡Qué buen hígado, qué buen hígado! Sí, hombre. Sí, ya a las 7 parar y bueno, ya poner cara decente al mundo y seguir toda la rutina, ¿no? Pero sí, sí fue uno de los libros más duros por el tema que toqué, que también es el tema de la violencia. Y y bueno, pues la rutina del tiempo y eso, ¿no? Pero sí, sí, me siento a escribir y me acompaño con el traguito, porque a veces, híjoles, te acuerdas y ahí hay cosas muy duras, ¿no? Sí, hombre. Y esta de Cristina, por ejemplo, ¿no? Que había un momento que me decía, no, pues es que él tomaba mucho y llegaba y me pegaba y además con un montón de hijos. Y no quería que usara yo nada para cuidarme, porque me decía que si yo me cuidaba era porque lo engañaba, y entonces tomaba mucho. Y le digo, ¿y siempre fue así desde joven tu marido? Sí, dice, desde joven. Le digo, ¿por qué te casaste con él? No, dice, porque yo no pude decir que no. Él llegó, me pidió, y en mi pueblo es así, ¿no? Dice, llegan, una mujer no decide, no elige. El hombre te ve, si le gustas, va con su familia a pedirte, y si tu familia te entrega, pues ya, ¿no? Entonces dices, híjoles, ¿no? O sea, un hecho como aparentemente tan cotidiano, tan natural para otras mujeres, digo, en mi caso, pues que estoy en un contexto tal vez ya más, aunque es una comunidad indígena, es un contexto un poco más urbano, que es Juchitán, y dices, bueno, pues todas desde chavitas pues, tenemos chance de escoger al novio, ¿no? ¿Quién te gusta? Y ya sé si le dices que sí o... Y esta sola posibilidad de no poder decidir quién te gusta, con quién vas a estar y a compartir tu vida, qué fuerte, ¿no? Y bueno, pues al final no lo deja porque, pues, ¿cómo le va a hacer con tantos hijos? Económicamente depende del trabajo, aunque ella trabaja mucho, pero depende de las tierras de la familia del hombre, ¿no? Entonces, si ella lo deja, ella se queda sin tierras para trabajar, porque él se queda con todo. Y no hay forma de pelearlo, ¿no? Ni ahí, pues, no es un asunto legal, ¿no? Si, aunque venga a la ciudad y denuncie, pues, quien vaya a entrar a la comunidad, pues, no hay forma. Entonces, porque no tienen derecho a las tierras, no tienen... Entonces, pero ya al final casi la andaba matando el tipo, y ella, como pudo, agarró a los más chicos, porque los mayores parece que ya se habían movido a trabajar en otros lados, pero agarra a los más chicos y logra llegar a un refugio, violentadísima, maltratadísima, y los niños también con una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, y así un montón de historias, pues, que dices que fuerte, ¿no? Muchas gracias por el poema. Vamos a la pausa musical y ahorita regresamos.
aquí estamos de regreso con Pez en el Surco, platicando con Irma Pineda de su último libro, que se tardó 7 años, Azul Anhelo. Y una pregunta que tenía yo cuando vi que escribes tanto en zapoteco y en español, ¿cómo es este proceso, no? Porque, digamos, escribes primero en zapoteco, luego te traduces o haces una mezcla o cómo, ¿no? Porque creo que para algunos que nos movemos en idiomas diferentes, ¿no? Es que si yo los tengo así como bien separado y yo no pudiera traducirme a mí mismo, ¿no? Creo que sería un desastre, ¿no? Entonces no sé cómo tú lo haces. Fíjate que, pues más bien, yo desde la infancia me acostumbré a ser bilingüe, ¿no? Porque si bien en la comunidad se hablaba mucho zapoteco en mis tiempos de infancia, en la escuela sí se hablaba solamente español. Todavía los maestros seguían insistiendo en que pues no habláramos ahí la lengua indígena. Entonces, siempre desde chica me acostumbré a moverme entre dos idiomas, dos mundos. Y más bien como que mi cabeza ya se estructuró así, ¿no? Yo, o sea, para mí en mi cabeza es como moverle a la frecuencia de la radio o cambiarle un canal, ¿no? O sea, aprietas un botón, estoy en zapoteco, aprietas otro botón, estoy en español. No tengo ninguna complicación. No les voy a decir que siempre fue así. Sí me fui acostumbrando a manejarme en dos idiomas, pero cuando tuve que salir del pueblo para ir a estudiar, y me encontré en un mundo donde pues todo se movía en español y nadie hablaba mi lengua, porque llegué a una ciudad pues muy, muy lejana y nadie hablaba mi lengua, y entonces también me di cuenta que mi español pues no era como el español del centro, no era muy bueno, era un español muy regional, y me costaba encajar, ¿no? Pero esta misma situación de no poder encajar bien en otro contexto ajeno al mío, pues también me hizo tomar la decisión, ¿no? De que, pues, ¿qué hacía? Si seguía llorando porque no encajaba en un contexto ajeno, o me preparaba y me ponía a aprender bien español para poder estar como en igualdad de condiciones frente a otros compañeros, ¿no? Y pues eso hice. Fueron años de silencio porque pues me costaba mucho hacer amigos, porque no hablaba bien, porque se escuchaba mi tono o mis regionalismos y no me entendían o se reían cómo hablaba. Y entonces, pero esos años de silencio pues fueron para escuchar mucha radio, fíjate. Por eso yo le tengo tanto aprecio al tema de la radio, porque aparte que de niña uno de mis primeros trabajos fue conducir un programa infantil en una radio comunitaria. Yo creo que la primera radio comunitaria de Juchitán, que fue la radio del Ayuntamiento Popular. Y cuando llego a esta ciudad y digo, ¿cómo puedo aprender bien a hablar, ¿no? Español? Y entonces lo que me sirvió mucho era poner la radio, porque, bueno, les estoy hablando, a la gente que nos escucha, pues les estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Cuando no había internet ni tutoriales de YouTube para enseñarte a hablar español, ni nada de eso. Y entonces la radio fue mi aliada, fíjate. Yo ponía la radio y ponía mucha atención en cómo hablaba la gente detrás de la radio, cómo hablaban los locutores, los presentadores. Y aparte leer, ¿no? Eso me sirvió mucho. Leer y escuchar la radio fue así como mi escuela, mi gran escuela. Y ahora pues ya puedo decirte que no tengo ninguna dificultad entre esos idiomas. Entonces, mi proceso de escritura es generalmente hago las líneas en dichasá o en zapoteco, y a partir de eso ya tengo una construcción y hago una versión en español. Entonces, ya cuando tengo dos versiones, lo que trato de hacer es ir como no necesariamente empatándolas, pero sí buscando que la versión en zapoteco sea absolutamente entendible para mi gente, porque pues yo estoy mucho tiempo en Juchitán, hago lecturas públicas allá, estoy en las radios allá. Entonces, si ellos me escuchan algo que no entiendan bien, la gente me lo dice en la calle, ¿no? Si voy al mercado, las señoras me detienen y me dicen, oye, está mal, eso que dijiste no es así, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado con mis versiones en zapoteco, que sea absolutamente comprensible para quienes me escuchan en este idioma. Y también hago la revisión de la versión en español para que, si bien no es una traducción literal, porque entonces sería incomprensible, construyo una versión que pueda ser bastante aceptable y entendible para la gente que solo me puede leer en español, ¿no?
Este es más o menos el proceso. Entonces siempre digo que lo que voy haciendo es un espejo idiomático, pero pues como todos los espejos también nos traicionan, ¿no? Hay espejos que los queremos mucho porque nos vemos muy bien, la piel muy tersa, y hay espejos que nos hacen ver deformes. Entonces así pasa, ¿no? También con la poesía. Y bueno, lo que también me parece importante es que al final lo que se logre transmitir, pues sea esta idea, las emociones, como el fondo, ¿no? Más que las palabras tal cual, porque pues, es imposible, sí lograr contagiar de un lado y del otro las mismas emociones, los mismos sentimientos, apelar a la misma sensibilidad, ¿no? Y a lo mejor también hay gente que se pregunta, ¿por qué si somos escritores en lenguas indígenas no escribimos solamente en nuestra lengua? Bueno, les voy a comentar cuál es mi postura, ¿no? Creo que quienes escribimos y nos atrevemos a publicar es porque queremos que nos lean, ¿no? Y mientras más amplio sea nuestro público lector, pues mejor. Entonces, si yo me quedo solamente con la versión en zapoteco, me va a leer la gente de mi comunidad. Y leer es un decir, porque no toda la gente que habla zapoteco está alfabetizada en zapoteco, ¿no? Porque nos hicieron ir a la escuela y nos alfabetizaron en español. Entonces, pues aunque hablamos la lengua, no todos sabemos leer y escribir en la lengua. Entonces, lo que ocurre mucho en mi caso es que hago mucho material de audio. Varios de mis libros se acompañan de discos para que la gente pueda escuchar la lengua. Y también los programas de radio, videos, para que la gente lo escuche más que lo lea, ¿no? En zapoteco. Pero aún así, aunque pudieran leerlo, pues mi público es restringido. Entonces, pues la aspiración de todo escritor es que tengamos un público más amplio. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de las traducciones, ¿no? Si logro que mis poemas puedan brincar la barrera del idioma y pasar al español y pasar al inglés y pasar a cualquier otro idioma del mundo, pues para mí es muy bueno porque entonces voy sumando lectores, ¿no? ¿Y por qué es importante tener lectores? No solo por un asunto individual o un asunto de ego, ¿no? De que, ay, soy un gran escritor, una gran escritora y me leo un chingo de gente. No, sino también tiene que ver con un posicionamiento político, ¿no? ¿Qué me interesa? Me interesa que en muchos lados se sepa que existe una lengua mexicana, una lengua originaria que se llama Dichazá o Zapoteco. Que existe una cultura que se llama Vinizá, ¿no? Entonces, si a mí me está leyendo gente en otro país, tal vez se pregunte, bueno, ¿y qué son los Vinizá? Y tal vez se le ocurra googlear, ¿no? Y a partir de eso va teniendo un acercamiento a una cultura en particular, y a lo mejor cuando googlee cultura Vinizá le aparece cultura Mije, cultura Náhuatl, y van acercándose a otras culturas. Entonces, esta posibilidad de la traducción nos permite también llevar hacia más gente la lengua, la cultura, que la gente sepa que existamos, que la gente sepa que cada una de estas culturas tiene una enorme riqueza, en muchos sentidos, cultural, gastronómica, lingüística, artística. Es complejo nombrar todo lo que tenemos las culturas originarias, y que, pues, en la medida, creo yo, que más gente nos conozca, más gente sepa de la existencia y la riqueza de estos pueblos, también le apostamos a disminuir el racismo y la discriminación, ¿no? Porque al final, ¿por qué discriminamos, no? Discriminamos por ignorancia, discriminamos por miedo y discriminamos por desconocimiento. Y entonces, si yo voy conociendo algo más de cerca, pues voy entendiendo que no hay por qué discriminarlo, ¿no? Y creo que también esa es la apuesta, ¿no? Les digo, no solo es un asunto personal, sino también tiene que ver con un asunto colectivo, ¿no? Por la comunidad, por la cultura, por la lengua, el hacer trascender los trabajos, y la traducción es un vehículo que nos permite esto. Pues me parece muy linda esa forma que tienes, Irma, de vincularte con tu comunidad, de entrada, como decías, ¿no? Que la gente te pueda decir en el mercado, oiga, usted no está bien lo que está diciendo, me parece muy,
pues muy potente también en el proceso de escritura y cómo la gente también se apropia, ¿no?, de tu palabra. Y bueno, pues por supuesto la radio, ¿verdad?, que es una cosa que yo creo que pues a quienes estamos en esta cabina virtual ahora, pues nos encanta. Y creo que pues has logrado lo que decías, ¿no?, que en muchos idiomas te conozcan. Por ahí en el internet dice que te han traducido al inglés, al italiano, al portugués, al serbio, al ruso, al alemán. Entonces creo que has logrado esto que nos comentabas hace un momento, ¿no?, que mucha gente te conozca a ti, a Irma Pineda, pero sobre todo conozca o se acerque al Dishasá, ¿no?, y a conocer pues nuestros pueblos y nuestras lenguas originarias. Irma, regresando un poquito a Rojo Deseo, te decía, perdón, es que vamos a hablar de Rojo Deseo en esta pregunta, a Azul Anhelo, perdón, justo anoche que leía este libro y me acordaba precisamente de Rojo Deseo, que a mí me gusta mucho. Yo sentía que eran como dos libros antagónicos, o no, si no antagónicos, como de dos momentos distintos en una relación, ¿no? Un momento donde estás conociendo a la persona, la quieres, la deseas, lo que sea, y un momento que pareciera el cierre y que en los poemas de Azul Anhelo, pues es un cierre bastante, pues bastante trágico de alguna manera en todas las historias que nos compartes. Entonces, yo te quería preguntar eso, Irma, si el amor al final es siempre una desgracia, ¿no? Si pasamos del rojo deseo al azul anhelo. No, fíjate que no. La verdad es que en términos personales creo que yo he sido bastante afortunada. O bueno, a lo mejor también no he tenido tan mal ojo. Y mis compañeros de vida pues han sido personas maravillosas, digo, gente que está en mi vida todavía, que siguen siendo mis grandes amigos. El padre de mi hijo es uno de mis grandes compañeros en la vida y seguimos muy, muy conectados, apoyándonos siempre. Entonces, creo que no ha sido como para mí una tragedia, ¿no? He sido bastante afortunada en ese sentido. Y bueno, pues fíjate que más bien les quiero contar que los títulos tienen que ver con el color, porque ambos, con un tercero que me falta publicar, que se llama Verde Quiero, más bien serían tres, forman parte de un proyecto que estuve trabajando, ¿no? Cuando yo empecé a mirar algunas situaciones de violencia, pensé en cómo contar las historias de violencia de mujeres. Entonces pensé en el libro Azul Anhelo, que la verdad es que fue el primero que hice, ¿no? Aunque no fue el primero en publicarse, fue el primero que hice. Y después, pero escribir Azul Anhelo fue prácticamente después de La Flor que se Llevó, que es un libro de mucha violencia, ¿no? De la violencia de las Fuerzas Armadas, sobre todo. Entonces publico La Flor que se Llevó, que es de la violencia de las Fuerzas Armadas. Luego escribo Azul Anhelo, que es de la violencia hacia mujeres indígenas. Y de pronto, pues llegué a un punto en que dije, no, o sea, no puedo pasarme la vida escribiendo sobre el dolor, sobre la violencia, sobre, porque a mí misma me estaba afectando, ¿no? Emocionalmente yo me sentía como muy dolida. O sea, cuando yo escribo algo, platico mucho con la gente que ha vivido esas circunstancias y termino yo muy, muy dolida, ¿no? Por las historias que escucho, el proceso mismo de escritura, que a mí me duele mucho cuando estoy sacando estas historias. Entonces dije, no puedo seguir hablando del dolor o de la violencia, tengo que hacer una pausa, tengo que inventarme, escribir de otra cosa, ¿no? Y entonces fue que se me ocurrió escribir Rojo Deseo, porque para mí era la pausa de todas estas historias tristes. Ah, porque además antes de La Flor que se Llevó tengo otro libro muy triste que se llama La Nostalgia No Se Marcha Como el Agua de los Ríos, que es la historia de los migrantes, los que se van, pero también los que se quedan con el dolor, con la angustia, con la esperanza, con la posibilidad de un futuro mejor, pero al mismo tiempo la desesperación. Entonces era un libro también de dolor. Y antes de La Nostalgia No Se Marcha como el Agua de los Ríos, tengo Nostalgias del Mar, ¿no? Que es, entonces eran ya como varios libros sobre el dolor, y dije, ay no, ya, yo misma estoy harta de este tema, y creo que la gente merece leerme también de otra manera, ¿no? Merece ya no leerme siempre en estas historias, ni quiero pasar a la historia como la poeta de los versos tristes,
Y por eso dije, voy a hablar de algo que he escrito muy poco, ¿no? Aunque, en, por ejemplo, en Nostalgias del Mar tengo poemas amorosos, románticos, pero no había abordado como la cuestión más cercana al erotismo. Y entonces también, pues, andando con la gente en el pueblo, sobre todo entre las señoras, ¿no? En el mercado, cuando conversamos se dicen muchas cosas en doble sentido, desde la lengua. Y a partir de eso yo dije, ¿por qué no recuperar estas frases de doble sentido y convertirlas en poemas, ¿no? Entonces, varios de los poemas de Rojo Deseo tienen que ver con eso, ¿no? Con la recuperación de frases de la comunidad. Ah, pues muchas gracias. Y justo cuando hablamos del erotismo y del deseo, tenemos que ir a una pequeña pausa, pero ¿te podemos pedir otra lectura de otro poema de Azul Anel? Sí, claro que sí, claro que sí. Ahorita leemos otro. Gichiro. Gula kichawiti gichiro naro baneguzani. Biki diracati vandabia aninayachi. Nismana kubi gichelu. Kigusiandu gukou ni makarika. Kuyubi dulave. Neno pio bikani panakini. Ragavi kajukali. Makigapa kani utiene kagichi. Makikini givayosho niruka. Nidandaguna niruni chinyaka. Chawiruga, siguqua, abila, cagucadia, galú, girade, chawati, ni cuyubi cabe, tigabi, si cabeli, quisoniti duchinia. Negira, vini, negira, guna, aniguaniti, da negichiro, di, chinaca, giniti, stovi. Carteles. Prepare un letrero brillante. Pegue en él una foto nítida, la más reciente posible. No olvide la clásica leyenda, se busca. Hágalo a mano si es necesario, cuando los policías le digan que se han quedado sin tinta para imprimir, que la vieja máquina de escribir no funciona, que no llegó la secretaria. Respire lento mientras escucha todas las excusas con las que buscan cómo decirle, no perderemos el tiempo. Con tantas desaparecidas en este país, ¿qué importa una más? Estamos de regreso después de esta pausa musical y seguimos en esta conversación con Irma Pineda, autora de Azul Anhelo, su más reciente publicación. Y bueno, Irma, también es verdad que Azul Anhelo, como ya mencionabas en algún momento de la entrevista, no solo habla de la violencia doméstica, por decirlo de alguna manera, hacia las mujeres, sino está atravesado por muchos tipos de violencia, desde el tema de la migración, el tema de las desapariciones, el tema también hasta de la explotación laboral. A mí me llamó muchísimo la atención encontrar este poema donde tú hablas de las meseras, ¿no? Uh-huh. Me gustaría un poco que nos compartieras cómo esta mirada también, ¿no? Esta mirada de la poeta hacia otras mujeres que a veces pareciera que no vemos incluso, ¿no? Hace poquito escribía un texto muy breve sobre las mujeres recamareras también, ¿no? Que de pronto podemos, aunque estamos en la ciudad de Oaxaca y es muy amplio el sector hotelero, pareciera que nadie mira a las mujeres recamareras, ¿no? ¿Qué es lo que a ti, Irma, te lleva a mirar a las meseras? Pues mira, creo que una de las grandes ventajas de ser de un pueblo, que aunque no es tan chiquito Juchitán, pero seguimos siendo un pueblote, Es justo eso, ¿no? Que nos conocemos la mayoría. Y al conocerlos, pues nos mantenemos en la humanidad. Es decir, no despojamos a la otredad de su parte humana. Para nosotros no es quién te da el servicio, ¿no? Sino es Juan, el vecino, que va a arreglar las cosas en tu casa, ¿no? Romanita, la vecina que trabaja de mesera en un bar y que cuando tú vas ahí la conoces, la saludas. Y no es solo la mesera, ¿no? Es una mujer que conoces. Entonces, el conocernos nos humaniza bastante, ¿no? Que es lo que ocurre en las grandes ciudades, que como ya no nos conocemos, entonces perdemos este sentido de humanidad, de la otredad. Y ya solo los vemos como estos fantasmas que se encargan de que todo funcione, pero que ni nos importa ver, ¿no? Yo creo que esta es la parte que me da el pueblo, ¿no? De seguir manteniendo la humanidad en el otro ser humano, en la otra persona,
y de ese modo pues verla como alguien cercana y bueno, al mismo tiempo también darme cuenta de que pues sus condiciones laborales a veces no son las más óptimas, ¿no? Y bueno, a partir de eso viene este tema de las meseras, que pensaba en las mujeres de mi pueblo que pues me las encuentro en la calle y no traen el uniforme y bueno, pues se ven de otra manera, ¿no? Porque traen una blusa floreada, porque traen un mitil, y se ven de otro modo. Y entonces tú las encuentras en el trabajo y traen un uniforme que es pálido, oscuro, o que pues busca justamente esto, invisibilizarlas, ¿no? Entonces, es sobre esto del contraste de la tristeza de una vida laboral y la alegría hacia el mundo real, hacia lo que es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa parte me gusta, ¿no? Y bueno, también está el de las obreras, que pues son de las historias que me contaba una persona que fue migrante y que pues entró a trabajar, bueno, migrante a los textiles, a las maquilas de Ciudad Juárez, ¿no? Y que me contaba un poquito de qué pasaba ahí. Entonces, pues varias de estas historias, sino es que casi todas son retomadas de otras mujeres que me contaron sus propias vivencias. Está bien, bien interesante. Entonces, tu poesía, tus poemas,